Unidos por la Paz, CONADIC. Gobierno de México. ¿Han oído hablar del fentanilo? Es una droga narcótica, sintética, muy potente, que se utiliza en todo el mundo para el laboratorio, para los quirófanos, para los pacientes con problemas de dolor, pero si lo utilizamos erróneamente, el fentanilo es prácticamente un veneno. Tiene una gran capacidad para generar dependencia, para generar sobredosis y para conducir a las personas a la conducta inyectora, que de por sí es muy problemático. Hay que defender el uso del fentanilo para la medicina y abatirlo por completo como droga lúdica en la población general. Gobierno de México. ¿Qué tal? Soy un adicto al tabaco. Empecé a fumar alrededor de los 14, 15 años cuando estaba en la secundaria. Mis padres ambos fumaban y por eso hacia la preparatoria pues ya era pues muy normal que llegara yo con mis propios cigarros y fumara delante de ellos, ¿no? Lo más bajo que hice, buscaba las colillas que todavía tuvieran algo que sacarles, ¿no?, para poder fumar. Los síntomas que pasé pues eran esencialmente ansiedad, mucha, mucha ansiedad. Definitivamente era la ansiedad que provocaba el querer seguir fumando, ¿no? En una ocasión, estando ya trabajando, enfermé muy fuerte de una bronquitis y una laringitis espantosa. Al reincorporarme al trabajo, fue que me di cuenta que pues, toda mi ropa apestaba, ¿no? Mi misma novia me dijo que no olía mal, apestaba. En aquel entonces no había los centros y las facilidades que hay ahora, así que pues lo único que hice fue pues dejar de fumar así como pude, ¿no? Realmente, en noviembre pasado caí enfermo de COVID y pues ahora lo que me motiva es a no volver a enfermar de COVID, ¿no? Porque siento que sería mucho más grave. Si yo pudiera regresar para atrás mi vida unos 35 años atrás, lo único que haría es volver a vivir mi vida igual de intensa, pero sin tabaco. Creo que el tabaco estuvo de más. Hola, muy buen día. Mi nombre es Daniela Videgaray Arias, psicóloga clínica y parte del equipo de prevención de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Sean muy bienvenidas todas las personas que nos acompañan hoy en este Facebook Live. Aprovecho el espacio para agradecer a nuestras autoridades en CONADIC por dar espacio a estas acciones que nos permiten llegar aquí con información práctica y sencilla a través de la tecnología. También Aristides Bautista, el director de comunicación educativa en CONADIC, a todo su equipo que hacen posible esta transmisión. Y bueno, pues si me apoya Charlie con la lámina, empecemos pues con la introducción. Esta charla de la que voy a platicarles es razones para considerar dejar el consumo de sustancias psicoactivas si eres mamá o papá de niñas, niños y adolescentes. Miren, es bien sabido que el consumo problemático de sustancias psicoactivas, me refiero a tabaco, alcohol y otras drogas, no solo afecta a la persona que las usa, sino también puede afectar de distintas maneras a su entorno, es decir, a las personas que les rodean. En esta ocasión estaremos hablando sobre cómo el consumo pues, podría afectar a nuestras hijas e hijos, pero también reflexionaremos sobre cuáles son algunas ventajas, grandes ventajas, que podemos encontrar si nos planteamos dejar el consumo o por lo menos reducirlo. La verdad es que saber ser mamá o ser papá de una persona pequeña, un adolescente, implica pues grandes retos, ¿no? Tenemos frente a nosotros seres humanos que en principio confían totalmente en nosotros, somos referentes, muchas veces nos miran como sus héroes o sus heroínas, somos su modelo a seguir, así que su nutrición, sus valores, su salud
integral, su educación, es decir, todo su adecuado desarrollo físico, mental y social, a esa edad, nuestra responsabilidad. La siguiente lámina, la 3, por favor, Charlie. Así que bueno, si entendemos la maternidad y la paternidad desde el momento de la concepción, es decir, cuando el bebé apenas comienza a existir y después durante las aproximadamente 40 semanas que sigue desarrollándose en la panza de su mamá, entonces es buena idea pensar sobre riesgos a la salud que el consumo de algunas sustancias psicoactivas podrían tener tanto sobre la salud de la mamá como de la del bebé. Así como también las ventajas de proteger la salud de la mamá, el padre y en consecuencia beneficiar a la salud y desarrollo de ese bebito. Es más, yéndonos un pasito más atrás, antes de la concepción, si es que estamos en edad reproductiva y pensamos en ello, de hecho es excelente idea estar conscientes de las múltiples ventajas que podemos obtener de buscar llevar un estilo de vida saludable. Que por una parte, el cuerpo de una mujer esté en óptimas condiciones para gestar ese bebé, así como el cuerpo del hombre para tener una alta calidad en su producción espermática. Y cuando digo que llevemos un estilo de vida saludable, que por supuesto beneficia a la persona, también abona este propósito. Me refiero, por ejemplo, a llevar una dieta balanceada, que sea rica en hierro, calcio, zinc, yodo, ácido fólico, y sí, ambos, padre y madre, se pueden beneficiar de hecho de la vitamina, el ácido fólico, así como otras vitaminas y proteínas. Mantenernos bien hidratados, hidratadas, realizar activación física o algún deporte, así como también es importante evitar grandes periodos de estrés y que estemos generando por tiempo prolongado cantidades de cortisol que afecten a nuestra salud física y mental. También es buena idea evitar dietas altas en grasa, azúcares refinadas y otras sustancias que pueden intoxicarnos. En el caso específico del consumo de las sustancias psicoactivas durante el embarazo, los riesgos para quien consumen son muy variables, dependiendo de cada persona, la sustancia que consume, así como la cantidad y frecuencia del consumo. Por supuesto que no va a ser lo mismo una persona que consume de manera ocasional a otra persona que abusa de las sustancias u otra persona que ya tiene una franca dependencia. También para el caso del bebé, afecta de distinta forma dependiendo la etapa de desarrollo en la que se encuentre este y todos los demás factores que les dije. Pero lo que sí podemos decir en general, es que durante este periodo gestacional, el consumo de sustancias psicoactivas puede incrementar riesgos de mortalidad y morbilidad del binomio mamá-feto. Por una parte, los riesgos que enfrenta la mamá pueden estar relacionados a una mayor posibilidad de presentar anemia, infecciones sanguíneas, cardíacas, algunas infecciones de la piel, hepatitis y otras enfermedades infecciosas, sin dejar de considerar, además, que ya de por sí está sujeta a un montón de cambios que pueden ser bien estresantes. Cambios que son hormonales, metabólicos, digestivos, renales, circulatorios y, por supuesto, también a nivel psicológico. Por otra parte, también sabemos que casi todas las sustancias psicoactivas pueden pasar de la madre a través de su torrente sanguíneo por la placenta hasta llegar al feto. Y dicha situación puede estar relacionada con alteraciones justo en el desarrollo fetal o del bebé, teniendo como consecuencia muchas veces pues bajo peso al nacer, algunas malformaciones, enfermedades específicas como el síndrome de cólico fetal, SAF, o enfermedades respiratorias del corazón, incluso muchas veces también se pueden presentar abortos espontáneos o partos prematuros. Cuando la mamá presenta, de hecho, dependencia a alguna sustancia psicoactiva, también muchas veces el bebé puede presentar síndromes de abstinencia al nacer. Lo más importante de todo esto es que estos riesgos de los que estamos hablando son 100% prevenibles. La que sigue, Charlie, por favor, la 4. Ahora, revisemos qué hay con respecto al tabaco en relación a bebés, niños, niñas y adolescentes que viven con nosotros. Ya vimos que el consumo abusivo de sustancias psicoactivas durante el embarazo puede resultar en algunos problemas, tanto para la mamá gestante como para el desarrollo del bebé, que además, más tarde después de su nacimiento, puede presentar algunas vulnerabilidades para desarrollar otros problemas de tipo conductual o del aprendizaje. Otro aspecto a considerar en estas personas recién nacidas es que pueden enfrentar otros riesgos ante el consumo de su papá, mamá o de las personas cuidadoras y adultos alrededor de él o ella. Por ejemplo, es muy bien sabido que el tabaco contiene más de 7,000 sustancias químicas.
250 aproximadamente son nocivas y más de 50 son cancerígenas. Esto afecta de manera directa y de muchas formas a las personas que consumen el tabaco. Puede generar enfisema pulmonar, hipertensión arterial, úlcera gastrointestinal, cáncer y algunas otras enfermedades. Aquí es importante mencionar que también hay muchos dispositivos electrónicos para vapear que contienen nicotina y otras sustancias que también son tóxicas. Así que podemos contemplar también a estos dispositivos dentro de estos riesgos. Y bueno, pues así afecta directamente a la persona que consume estos productos tóxicos, pero también sabemos que la exposición al humo de segunda mano o este vapor pues tiene altos riesgos. ¿Y a qué me refiero? La 5, por favor, Charlie. Hablemos de la exposición al humo de segunda mano. Este ocurre cuando las personas que no fuman respiran el humo que exhalan los fumadores. El Centers of Disease Control and Prevention reportó en 2015 que el humo de segunda mano puede matar a 400 bebés y 41 personas adultas que no son fumadoras cada año. Y dichas muertes se refieren a, en las muertes infantiles que son causadas por el síndrome de muerte súbita del lactante relacionado con el humo de segunda mano, y en el caso de adultos no fumadores, son muertes causadas por cáncer de pulmón y otras enfermedades cardíacas relacionadas justo con ese humo de segunda mano. Lo preocupante de esto es que también sabemos por los datos más recientes de la ENCODAT, de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, que se publicó en el 2017, que dentro del hogar es una de las principales fuentes de exposición al humo de segunda mano para niñas, niños y adolescentes. También, por ejemplo, cuando el papá es fumador u otros miembros de la familia y se encuentran cohabitando o conviviendo directamente con una madre gestante, pues la están exponiendo a dichos riesgos tanto a la mamá como al bebé por las tantas sustancias tóxicas que contiene el tabaco. La exposición pasiva al tabaco, de hecho, no se limita solo al humo de segunda mano, sino también incluye el humo de tercera mano. Y este es conocido como la combinación de gases y partículas que, tras haber fumado, persisten en las superficies, ya sea cojines, sillones, el suelo, las cortinas, incluso en el polvo o el cabello, la piel también, la ropa de las personas. Y pues bueno, los componentes del humo de tercera mano pueden ser inhalados, ingeridos o incluso absorbidos cuando son tocados a través de la piel y pues siendo muchos de estos componentes partículas tóxicas. Así que cuando una persona fuma en casa o si nosotros fumamos y luego cargamos a nuestras hijas e hijos, podemos estarlos también exponiendo a estas partículas dañinas, pues con el riesgo que esto implica, pues siendo niñas y niños pequeñitos todavía su sistema inmune está aún en desarrollo, por lo cual existe una mayor frecuencia respiratoria, la piel es más fina y así se aumenta el riesgo de su contacto con dichas sustancias que son perjudiciales. Bueno, pues por todas estas razones, si fumas y tienes hijos o hijas en casa, considerar dejar el cigarro es una excelente idea, por tu salud y la de ellos y ellas. Ahora, conscientes de que a veces, pues sí es bien difícil dejarlo y aún sabiendo todo esto, pues existe la posibilidad de que pienses que aún no es momento de hacerlo y bueno, pues entonces algunos expertos también nos recomiendan tomar en cuenta algunas medidas para proteger a las y los más pequeños. La que sigue, Charlie, por favor, la 6. Y estas medidas pueden ser, 1, crear ambientes libres de humo de tabaco, es decir, evitar que en el hogar, por lo menos, el coche o en otros lugares o espacios en donde la familia pasa buena parte del tiempo, sean espacios en donde se consuma tabaco o sistemas electrónicos de vapeo. Es recomendable lavarse las manos y cara con jabones ácidos después de fumar, es decir, que tengan un pH de entre 0 a 6. Típicamente estos jabones los pueden conseguir en farmacias o supermercados, pueden preguntar por ellos. 3, es recomendable también cambiarse la ropa después de fumar. Y 4, de no poder evitar de plano la exposición al humo de tercera mano dentro de espacios cerrados, pues sería recomendable tratar de limpiar esas superficies expuestas con productos que puedan ser ácidos, como es el vinagre. Sin embargo, bueno, esto es útil en caso de algunos materiales lisos, pero no en materiales que son porosos o tejidos como en las alfombras, ya que se ha encontrado en las investigaciones que no hay posibilidad de la eliminación completa, pues, de estas partículas. Ahora nota, si eres una persona fumadora pasiva y estás en contacto con niñas, niños lactantes o niños, niños adolescentes también,
es buena idea seguir estas recomendaciones. Y bueno, estas recomendaciones, reitero, también aplican al uso de dispositivos electrónicos para vapear, pues como dijimos, también contiene nicotina y algunas otras sustancias que pueden llegar a ser tóxicas o nocivas para las personas que lo consumen y quienes les rodean, están expuestas. Y bueno, pues algo más también que debemos pues de tener en cuenta y es sumamente relevante, la 7 por favor, es pues recordar que tú eres un modelo a seguir como papá, como mamá. Tú eres ese referente en cuanto a valores, en cuanto a comportamiento, en cuanto a estilos de afrontamiento de las emociones. Recuerda que ya ves que también fuimos una niña, un niño o una persona adolescente, estábamos nosotras también llenas de inquietudes, sueños, anhelos, miedos, emociones, siempre como con esa necesidad de compartir a nuestra manera el mundo que habitamos, con esas ganas de sentirnos miradas, mirados, amadas y validados, es decir, sentir que pertenecemos. Y sí, muchas veces es miradas, amadas y validadas por nuestras amigas, sobre todo esto en la adolescencia, pero primeramente y sobre todo desde pequeños, buscamos ser miradas, amadas, validadas por nuestra mamá y o por nuestro papá. Pues esa persona o esas personas, en ocasiones también pueden ser ambas, pues son pilar fundamental del núcleo familiar y muchas veces pues el papel de nuestras figuras ideales de amor y seguridad. Además, el entorno familiar, recordemos que es la primer célula de desarrollo social en donde las niñas, los niños observan, escuchan, sienten y viven también. Por lo tanto, es donde principalmente aprenden a desenvolverse, relacionarse consigo mismas y también con las demás personas. Entonces, ojo, pues de manera como nosotros reaccionamos ante las situaciones de estrés, ansiedad o frustración, suelen ser conductas que impactan de manera importante a nuestras hijas e hijos, tanto a nivel emocional como también conductual. Y no solamente estas reacciones ante situaciones de, a lo mejor, emociones negativas o que no nos gustan, pero también cuando tenemos emociones altamente positivas, de celebración, todo eso también es muy importante considerarlo, pues nuestros hijos e hijas lo ven y eso les impacta. Afrontar estas emociones fuertes con el consumo de sustancias psicoactivas como alcohol, tabaco y otras drogas, pues entonces también va a tener una influencia muy determinante en cómo ellos decidan posteriormente afrontar el mundo. Somos sus modelos a seguir. Así que siempre ten presente que nuestro comportamiento habla mucho más que nuestras palabras. La que sigue, por favor, la 8. Así que, bueno, algunas estrategias sutiles para revisar lo que estamos haciendo a modo de prevenirlo mejor y así reducir los riesgos es... La primera, evitar platicar enfrente de tus hijas e hijos anécdotas graciosas de cuando hayas bebido alcohol o probado alguna droga. Si quieres evitar que tus hijos vean esta conducta como algo gracioso, que no hay ningún riesgo, pues debes estar consciente de que no lo incentives haciéndolo ver atractivo. Dos, si decides beber en alguna reunión, hazlo con moderación y no conduzcas un vehículo. Eso no solo va a prevenir accidentes, también evita poner en riesgo a tu familia y evita que tus hijos e hijas aprendan que tú ves como válida esa conducta. 3. En lugar de organizar actividades recreativas en donde existe el consumo de sustancias, procura la práctica de actividades que sean saludables y hazles parte de ella. Por ejemplo, el deporte, la cocina, juegos de mesa, son actividades, es muy buena idea porque además de ser saludables pueden ayudar a la unión familiar y al aprendizaje del cumplimiento de algunas reglas de sana convivencia, y también ponen en relieve el apego a los valores que la familia practica. Y 4, fomentar el diálogo con base en información clara, confiable y científica. Estar bien informadas sobre lo que es la adicción y lo que no es la adicción es sumamente útil. Esto nos va a dar una muy buena pauta para poder responder algunas dudas e inquietudes respecto a este tema en nuestras niñas, niños y adolescentes. Que cuando estos se presenten no nos agarren mal parados y con el riesgo de que solo les vayamos a responder a partir de nuestras creencias o prejuicios que tengamos sobre las sustancias psicoactivas. Hay que recordar que de hecho la mayor parte de personas que consumen sustancias no tienen un problema de adicción o dependencia. Sin embargo, es posible que estén presentando un tipo de consumo problemático que ponga en riesgo su salud. Pero en ambos casos se puede abordar de diferente manera.
Y para ahondar en este tema, estoy segura que puedes encontrar algunas otras charlas que han sido compartidas a través de algunos otros especialistas que participan en los Facebook Live de este mismo canal. Así es que al final te voy a dejar aquí las redes sociales también para que tú puedas ir explorando sobre algunas otras charlas y puedas ahondar también más en este tema y otros que te pueden interesar. Y bueno, pues dicho eso, retomar que saber orientar a nuestras hijas e hijos sobre el consumo problemático de las sustancias psicoactivas y de las adicciones es muy importante, pues la información sirve para que todos y todas podamos aportar al cambio de paradigma que estamos buscando hoy más que nunca. Es decir, tener una mirada mucho más humana y sensible, lejos del estigma para las personas consumidoras. Pues uno de los obstáculos más comunes que se presentan es que no pueden llegar a tratamiento de manera oportuna y es precisamente por el miedo a ser estigmatizadas o discriminadas. Entonces es muy importante generar un cambio sensible en nuestra mentalidad y poderla compartir esta con nuestras hijos, con nuestras hijas e hijos, y así comprender esta situación como una enfermedad que, al igual que cualquier otra, como el cáncer o una cardiopatía o una pierna rota, la persona es responsable de su tratamiento, pero no es así como que la persona está deseando o buscando estar enferma. Y por eso pues se merece el castigo de estar así. Esta sensibilidad es muy, muy necesaria para poder estar siempre dispuestos a tender nuestra mano a quien más necesita nuestra ayuda y evitar emitir conclusiones basadas en prejuicios. Necesitamos empezar a hablar más sobre la salud mental y poder ayudarnos entre todas y todos. La que sigue, por favor, la 9, Charlie. Y bueno, por eso también les quiero platicar de manera muy general cómo podemos conversar sobre estos temas con nuestras hijas e hijos más pequeños. Y bueno, pues para actuar de manera sabia siempre hay que saber primero en dónde estamos paradas y parados. No es lo mismo hablar con niñas y niños pequeños que con adolescentes, por ejemplo. No es lo mismo hablar con una persona que nunca ha escuchado nada sobre drogas que con otra que a lo mejor ha estado expuesta por alguna situación en mayor o menor medida. Así que de manera general vamos a compartirte algunos puntos que espero pues encuentres útiles. No, primero, pues no porque tu hija o hijo sea pequeñita o pequeñito aún pienses que debes de evitar la palabra droga o debes de taparles los ojos o los oídos porque son muy chiquitos y perderán su inocencia. La realidad es que estamos tan rodeados del consumo de algunas sustancias en lo cotidiano, como por ejemplo del alcohol, que más bien nuestras niñas, niños, incluso nosotros mismos podemos tender a normalizarlo. En otro extremo, tampoco dejes que te coman las ansias por tocar a profundidad un tema que no has identificado, que a lo mejor tiene la curiosidad o la necesidad de explorar tu hija o hijo. La sugerencia es que puedes ir tocando los temas conforme vaya pasando el tiempo de manera natural, como se vayan presentando las oportunidades. Por ejemplo, aprovechar momentos claves como cuando ven en una película o en la calle que una persona está fumando, a lo mejor preguntarle, oye, ¿tú qué piensas del cigarro? Y recuerda escucharle con atención, haz preguntas abiertas, atrévete a explorar su mundo interior. Y ojo, pues si tú consumes, procura no justificarte o minimizar como tu consumo frente a él o ella, y sobre todo sé muy calmo o calma para emitir juicios ante sus ideas. Por ejemplo, evitar decirle como, ay, eso no es verdad, ¿quién te dijo tremenda tontería? No les invalides. En lugar de eso, después de indagar sobre sus ideas, lo que puedes hacer es darles información clara y adecuada. Por ejemplo, oye, pues te comparto que lo que yo sé es que estas personas que abusan de las sustancias tienen una enfermedad que deben atender para evitar hacer daño a su cuerpo, su mente y sus emociones. Fíjense que otro momento clave que es muy buena idea que podemos aprovechar es cuando les tenemos que dar algún medicamento. Mientras se los estamos dando, es por ejemplo una buena idea comentar con ellos la importancia de cuidar nuestro cuerpo, por ello tomar las dosis tal cual como fueron recetadas por el médico, etc. Puede ser que estas conversaciones sean súper breves, muy sencillas, pero lo fundamental es sembrar la semilla. Hacerles saber sobre todo que pueda hablar de estos temas contigo y sentirse cómodo o cómoda, haciendo que en un futuro que tenga más dudas, pues te busque a ti, recurra a ti. Y recuerda que también fomentar actividades saludables como el deporte, la higiene de sueño, tomar agua, comer bien, y poder rescatar cada una de estas actividades, pues, y hablar de ellas, sobre cómo es importante cuidar nuestro cuerpo y mente, también es muy
útil para irles generando de manera consciente valores orientados hacia la salud y el autocuidado. La 10, por favor. Bueno, ¿cómo hablar con nuestras y nuestros adolescentes? Como lo comenté anteriormente, fundamental saber dónde estamos paradas. Más cerca de la adolescencia, alrededor de los 13 años, precisamente es cuando comienza la experimentación. Si tu hija o hijo no está experimentando aún y tú decidiste dejar el consumo, de todas formas es muy posible que sepa de algunas personas cercanas que consumen algo. Amigas, amigos, primos, conocidos. Por eso es muy importante no dejar este tema como un tabú y hablar clara y abiertamente. Sin duda alguna, en esta etapa vas a agradecer mucho haber construido bases fuertes de convivencia y comunicación en amor con ellos desde que estaban chiquitos y chiquitas. Pues como lo comentamos en la lámina anterior, es una excelente idea que tu hija o hijo sepa que puede recurrir a ti ante cualquier inquietud o problema. Poner reglas claritas en casa que se hagan cumplir sobre, por ejemplo, ciertos valores o ciertas cuestiones que se esperan de ellos, como el no consumo de sustancias psicoactivas, es muy útil, pero pues claro que requiere de que papá, mamá, hermanos, hermanas mayores también la cumplan. Porque las reglas no consistentes solo pueden confundir y perjudicar más a la educación. Procura desde que están pequeñitas y pequeñitos observar sus comportamientos. Eso es parte de irles conociendo más. Y así será relativamente más fácil en la adolescencia poder estar atenta y atento a sus cambios emocionales y tenderle la mano para platicar de sus inquietudes cuando lo ves que anda distinto, que anda un poquito como tambaleando o que se está, que puede tener algún malestar emocional. Hay que recordar que hay muchas formas de ser joven también y durante la adolescencia suceden procesos muy importantes en el desarrollo de las personas. Tanto a nivel social, por la identificación que hay con sus pares, la fuerte necesidad de pertenecer a sus grupos de amigos. Aquí es cuando se comienzan a construir su identidad, que ya es separada de papá o mamá. Aquí sienten ya la necesidad de una mayor privacidad. Y todos ellos son procesos en donde las redes sociales juegan un papel bien importante para nuestras juventudes actuales. Por otra parte, también en los procesos a nivel biológico, donde obvio pues hay cambios físicos súper repentinos y muy visibles, cambios hormonales, y bueno, sobre el sistema nervioso central no es la excepción. También hay que destacar que su cerebro continúa en el desarrollo hasta aproximadamente los 21 o 25 años, y esto resulta en que puedan aún seguir siendo personas un poco más impulsivas que cuando ya estás en la edad adulta. Así que si la forma de ser de tu hija o hijo como joven no te gusta mucho, es un motivo más para sentarte a platicar con él o ella, animarla a que te explique sus gustos e intereses, escúchales con paciencia, atención, no te compares con ellos ni ellas haciendo prejuicios y diciendo que tus tiempos serán mejores. Escúchales, conóceles, involúcrate. Y bueno, pues sabemos bien que el consumo de sustancias psicoactivas algunas veces se inicia por curiosidad, esta edad o es parte de algunas conductas de ciertos grupos sociales, pero también otras veces esto puede ser un signo o síntoma de que nos está comunicando algo que anda pasando en su mundo interior. Así que en todo momento recordar que él o ella sigue en este proceso de desarrollo y lo mejor es que no consuma mientras sea menor de edad. Así que nuestro desafío como padres y madres es identificar a tiempo cualquier asunto emocional en ellos y ellas para tenderles la mano y evitar que si están consumiendo, evolucionen hacia la dependencia o la adicción. La 11, por favor, Charlie. Y bueno, pues construye bien los cimientos. Fíjense que tenemos un material que puede ser consultado en la página de CONADIC. De hecho, les dejo el link en las fuentes al final de las láminas. Este material se llama 10 recomendaciones para evitar que tus hijas e hijos consuman drogas. Si tienes interés, puedes ahondar en este tema. Yo lo quise compartir porque de alguna forma es como un repaso útil de estrategias que podemos afianzar o seguir para proteger mejor a nuestras hijas e hijos. Y contiene los siguientes puntos y recomendaciones. La primera es, recuerda que tú eres su mayor ejemplo y ya hemos hablado un poquito pues, de esto durante la charla. Hay que aprender a escuchar sus palabras, pero también sus silencios y sus comportamientos. Eso también nos comunica mucho. Promueve que sueñen, que tengan metas de vida, que hagan planes, que construyan su futuro, ¿no? Que puedan
pues soñar con qué quieren ser o qué es lo que quieren construir en su vida de adultos y que puedan empezar a encontrar como ciertas herramientas durante el camino que les puedan ayudar a conseguir esos objetivos. También realicen lo cotidiano actividades que promuevan estos valores positivos hacia el cuidado de la vida y de la salud. Fortalece su autoestima justo evitando invalidar sus ideas y reconociendo sus virtudes, logros y capacidades. Enséñales también a decir que no desde chiquitos, que es válido decir que no cuando no deseas algo y que debe hacer valer su no y hacerlo respetar. Aprende a poner límites claros diciéndoles de manera muy sencilla y pues muy clarita qué es lo que esperas de su conducta y de las consecuencias del incumplimiento de esa conducta y haz valer esas consecuencias de incumplimientos. El consumo de sustancias psicoactivas en menores de edad no debe de ser algo negociable. Eso es algo importante que decir. E identifica las señales que te puedan dar pista de que están experimentando con sustancias o que pueden estar atravesando por alguna situación de malestar en su salud mental, para que entonces puedas buscar oportunamente apoyo de un centro de atención primaria en adicciones, en donde hay profesionales que están muy bien capacitados y capacitadas para atender no solamente a personas adultas, sino por supuesto que también a personas adolescentes. La próxima, Charlie, la 12. Y pues finalmente, ¿qué hacer si identificas que tú, mamá o papá, puedes tener algún problema relacionado a la salud mental o el consumo de sustancias psicoactivas? Primero recuerda que para que nuestras hijas e hijos estén bien, tenemos que procurarnos nosotros mismos también de estar bien. Y esto incluye revisar cómo estoy lidiando con el estrés, con las emociones negativas. Pues también somos humanos y nos cuesta pasar por ciertos procesos determinados como la pérdida del trabajo, problemas con otras personas, la pandemia, una infidelidad. Pero recordar que como humanos adultos que sentimos, también tenemos pequeños humanitos que también sienten y que también apenas están aprendiendo a lidiar con estas situaciones de la vida. A su escala tal vez, pero están en ese proceso y somos nosotros sus principales puntos de aprendizaje y referencias sobre esto, sobre cómo se enfrentan. Así que aunque lidiar con emociones negativas como este estrés, confusión, miedo, dolor puede llegar también a ser muy normal durante ciertos periodos de tiempo, si sientes que estas emociones negativas te roban toda tu energía, te están quitando el sueño o por el contrario, sientes que te generan demasiadas ganas de dormir, si sientes que el malestar que te provoca hace que estés irritable la mayor parte del tiempo y eso ya te ha metido en problemas con otras personas de tu familia, en tu trabajo, con tu pareja, ya es momento de plantearte la posibilidad de solicitar la ayuda de una persona profesional de la salud mental. Ya que ya es momento de que toda la sociedad entendamos de una vez por todas que así como podemos enfermar de la panza, de una fractura, o de contraer alguna bacteria, también podemos enfrentar padecimientos de salud mental, como lo puede ser el consumo de sustancias psicoactivas. Y no hay por qué sentirnos avergonzados, sino más bien ponernos en acción y acudir a solicitar apoyo con personas profesionales y entre más temprano, pues muchísimo mejor. La 13, por favor. Así que bueno, pues eso, si necesitas ayuda para estar bien en tu salud mental, si crees que tienes ganas de reducir tu consumo o abandonarlo, no dudes en pedir ayuda. Puedes llamar de hecho a la línea de la vida, que es el 800-911-2000. Es un número gratuito, funciona todos los días del año, a cualquier hora. Y ahí hay personas expertas que te van a apoyar emocionalmente y te van a informar sobre los diferentes servicios de atención en salud mental con los que contamos en el país. También puedes pedirles que te pasen los datos de tu CAPA más cercano y ahí de hecho también puedes encontrar diferentes servicios para apoyarte de manera individual, familiar, incluso herramientas que te van a ayudar a mejorar tus estrategias educativas y de acompañamiento emocional con tus hijas e hijos. Hay cursos sobre crianza o parentalidad positiva y otros también sobre habilidades sociales para mejorar tus competencias parentales, tanto de vínculo como de comunicación. Pues muchísimas gracias, que tengan excelente semana y seguimos en contacto. Hola, un saludo desde la CONADIC
para todas y todos en cualquier lugar de nuestro país que se encuentren. Soy el Dr. Gadi Sabiki y me da mucho gusto hacerles una invitación. Durante la temporada de la pandemia para el COVID, que ya lleva 14 meses, hemos logrado descubrir que el fumar agrava las probabilidades de contagiarse, de tener una hospitalización y de morir también. Por esto, junto con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, invitamos a que llamen a la Línea de la Vida al 800-911-2000 para que con un grupo de personas especialistas telefónicamente les ayudemos con este arduo trabajo de interrumpir el consumo. Hacerlo ahorra dinero, mejora el tránsito intestinal, mejora la función sexual, el dormir y muchas otras cosas. Se les invita a todos y todas a que dejen de fumar ya. El tabaquismo es una enfermedad crónica, adictiva, que evoluciona generalmente con recaídas. La culpable de la adicción es ni más ni menos que la nicotina. La nicotina, que es una droga legal que tiene una capacidad altamente adictiva, incluso se sabe que puede llegar a ser más adictiva que la cocaína o que la heroína. El tabaquismo es considerado por la Organización Mundial de la Salud como la principal causa de mortalidad prevenible. Cada vez que un fumador inhala el humo del tabaco, entran a su organismo alrededor de 7.000 sustancias químicas. Esta mezcla tan tóxica, cuando llega al organismo, penetra con la corriente sanguínea prácticamente a todas las partes del cuerpo humano. Sin embargo, por ejemplo, en los niños fumadores pasivos, está demostrado que la exposición al humo de tabaco es una causa de asma también. Actualmente, con esta infección, el COVID-19, hay evidencias científicas suficientes que nos demuestran que los fumadores crónicos, cuando se exponen y se infectan desafortunadamente al SARS-CoV-2, van a tener un mayor riesgo, primero, de hospitalización, segundo, de necesitar ventilación mecánica y tercero, de muerte. Dejar de fumar es una de las mejores decisiones que puede tomar un ser humano. Afortunadamente, ahora en el sector salud ya se entiende al tabaquismo como una enfermedad adictiva que requiere una intervención de tipo profesional. Espero que más fumadores acudan a esta herramienta y se motiven realmente a dejar de fumar. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México.